Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Igualmente, a ver, hay una queja en redes sociales, la verdad, levantamos una encuesta ahí, las paradas de camiones que están dando mucho de qué hablar, 24 millones de pesos en 8 paradas, ¿sí? ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que hay que verlo realmente cómo es que no son 8 paradas. Paradas de camiones, perdón. Son 3 zonas de intervención urbana en donde, entre otras características, tienen también nuevos parabuses. Pero la intervención es mucho más allá que las simples paradas. Es una intervención integral en donde lo que se busca es alentar, hacer más seguro y más cómodo el modo de transporte tanto a los peatones, a los ciudadanos con discapacidad, incluso a los ciclistas y a los usuarios del transporte público, porque estas intervenciones incluyen el volver a hacer banquetas, las banquetas estaban en muy mal estado, hacer banquetas, hacer ciclocarriles, hacer rampas para ciudadanos con discapacidad, hacer guías táctiles en las banquetas, arborizar y también incluyen casetas para espera de los autobuses urbanos que van a contar con características que no cuentan ninguna de las existentes, como son alumbrado por medio de celdas solares, vas a tener la oportunidad de conectar tus aparatos para cargarlos ahí mismo, van a ser mucho más amplias, más cómodas, con una sombra que te dé mucho más confort, es decir, Dignas, características pues. que no se tenían, perdón, Dignas, es decir. unas dignas, pero además ¿Internet también traen? el Internet se está viendo con México conectado para que también pueda tenerse Internet, no solo en esta, sino en algunas otras de las paradas que actualmente tenemos en la ciudad, porque, bueno, estas son 3 zonas en donde te digo, van a tener, en total son 10 parabuses que son quizá lo más identificable, pero son 3 sitios de intervención urbana. Lo que pasa es que se hizo un estudio en toda la ciudad, que viene incluso de estudios que se han hecho en Intran desde el 2010, acerca de las zonas que son más atractoras de viajes, sobre todo los viajes en transporte público, en donde las casetas actuales, las existentes, pues no cumplen su función por ser demasiado pequeñas, por no ser lo cómodas, ni la zona, el área urbana, ofrecen una seguridad tampoco a los peatones y a los usuarios. Por eso nuestro presidente Malora Acosta nos pidió intervenir en estas zonas que dio el estudio, dio que eran de las que tenían mayor atracción de viajes, para que se hiciera esa intervención integral que ahorita te comento. Es muy importante no solo hacer obras aisladas o detalles aislados, sino que toda la zona se vea beneficiada. Además, se buscaron también zonas en donde ya existe una cierta intervención también en el Estado y que pudiéramos conjuntar esfuerzos y poder ir rehabilitando estas zonas. Obviamente no son las únicas en la ciudad que necesiten este tipo de intervención, pero son las 3 que se consideraron en este momento prioritarias. Tenemos identificadas por lo menos otras 4 zonas más que también necesitan este tipo de intervenciones. Muy bien, entonces, se justifican, me dice, son 24 millones para 3 zonas de intervención urbana que traen todo este equipamiento y 8 paradas, ¿no? ¿Es así? Las 8 paradas. Son 10 parabuses A 10 parabuses. en 3 zonas urbanas, que son la zona de la Prevo y el IMSS, la zona del Estadio Héctor Espino y la zona de la central de autobuses, ¿no? ¿Qué Son estas respondes tres. a las críticas? Ha habido muchas críticas en redes. Levantamos la encuesta desde el viernes, por ejemplo, íbamos a tocar el tema y la gente está desconfiada o no ven una calidad en ese proyecto. ¿Qué respondes a las críticas, Lupita Piñón, directora del IMPLAN? Claro, mira, yo entiendo perfectamente la ciudadanía y que pues todos somos un poco desconfiados a veces de lo que hace el gobierno. Lo que pasa es que, en primer lugar, creo que no se ha manejado la información completa. He visto algunas, incluso de las imágenes que se manejan, esas no son las paradas. Incluso creo que en tu portal vi una imagen que en algún momento se presentó en la campaña de nuestro actual presidente, pero que no es ese el tipo de parada. Ayer en una rueda de prensa dimos a conocer las imágenes y renders incluso de toda la zona, de la rehabilitación que tendrá esa zona. Estos nuevos parabuses pues cuentan con materiales que garantizan una durabilidad, que garantizan un confort, que garantizan sobre todo una seguridad a los usuarios del transporte público y que además vienen a mejorar toda la zona. Te voy a dar ciertos números que a lo mejor la gente no conoce, aparte de estas 10 parabuses. Por ejemplo, van a restablecerse 9.400 metros cuadrados de banquetas en esas 3 zonas. Banquetas que ya van a tener características
pues de confort, que van a tener línea táctil para los débiles visuales, cosas que en ciudades apenas de primer mundo vemos, que van a tener rampas con las inclinaciones y con las características que deben de ser, que va a tener alumbrado tipo con fotoceldas. Es decir, no es simples paradas de camiones como se ha venido manejando. Entonces, yo creo que con esa falta de información precisa es que se ha dado toda esta revolución, digamos, en los medios, ¿verdad? ¿Cuándo empezarían? No, ya se iniciaron. Ya se iniciaron. Desde el año pasado. ¿Quién las va a construir? ¿El ayuntamiento o algún tercero, alguna empresa, externa? Estas obras se licitaron en una licitación que fue pública y que además incluso está, tengo entendido, está en internet, que se puede consultar. ¿Quién es la empresa que lo está haciendo? De Acero, me parece que es la empresa que lo está haciendo. Y ellos son los que ganaron la licitación. Todos esos datos precisos puede dártelos incluso nuestro coordinador de infraestructura. Y como te digo, están en el portal, está todo sumamente transparente para que cualquier persona lo pueda accesar y lo pueda consultar, ¿no? Además, se calcula que para el 15 de abril estén terminadas estas. ¿Para cuándo? Estas paradas. Para el 15 de abril. ¿Ya en un mes, más o menos? Sí. Lleva un 80% de avance. A lo mejor la gente ahorita ve lo que se hizo en obras de banquetas en ciertas partes, pero las estructuras se están fabricando en un taller y se van a ir a montar la obra para no causar problemas en esas zonas. Entonces, la verdad es que va muy adelantado. Llevan casi un 80% ya de avance. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Lupita. A ver, tengo acá vigilantes de transporte para alguna duda y cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto o si quieres esperarte en el teléfono, como quieras, no sé. Como guste, yo espero si gustas, si tienes alguna duda y me dará mucho gusto saludar a Alfonso. Bueno, nomás mientras, porque todavía comentarios de los indigentes. Jesús Trujillo, el problema de los indigentes son las personas que les dan, Alén Ballesteros, el Estado y municipio pudieran generar programas de empleo para indigentes tales como mantenimiento y limpieza. Darío Moreno, claro que pudieran, pero como no les dejan dinero, pues no es negocio. Alberto Monteverde, el indigente no tiene siempre el mismo perfil. Algunos son personas con trastornos mentales, otros son personas con incapacidad física, pero conscientes y orientados. Otros son migrantes atrapados en la ciudad sin dinero, otros son adictos y algunas veces es su móvil operandi. Exactamente. Es decir, precisamente ese problema tan heterogéneo, ¿no? No es la queja de las paradas por hacerlas, es por lo caro que cuestan y ese dinero urgen más camiones. En lugar de mejorar los tiempos de espera, van a modernizar donde esperar 40 minutos el camión. Paradas de primer mundo con calles de países de guerra. Si el transporte se ajustara en tiempos de recorrido, no es necesario todas las comodidades que se anuncian, José Velasco. Bueno, ¿cómo ves tú, Alfonso López? Gracias por el espacio. Buenos días, arquitecta. Muy buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Mira, una aclaración en base a los comentarios que está haciendo la audiencia. El transporte en sí, los camiones son responsabilidad del Estado y las paradas son responsabilidad del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, haciendo esa aclaración, la serie de inquietudes que nos salió a nosotros, nos brincó como asociación, es la publicación en el boletín oficial. El 29 de septiembre fue una de ellas. Y te voy a leer textual lo que dice el boletín. Dice: construcción de paradas en sector Héctor Espino, con fisonomía urbana para el servicio de transporte público e infraestructura para ciclovías en varias vialidades de Hermosillo. Entonces, aquí el boletín, que es la digamos, la Biblia, con todo respeto, nos está diciendo que son paradas de camiones. No nos está diciendo que eran centros de movilidad o intervenciones urbanísticas, y está muy bien. De hecho, el viernes tuvimos una reunión con gente de Implan, y estaba presente ahí la arquitecta, y nos hicieron ver este panorama, ¿no? Pero en sí lo que dice el boletín oficial dice paradas de camiones. Nos vamos después a la acta de que cuando se abrieron las propuestas, que fue el 14 de octubre, la misma acta dice, y toda esta documentación está disponible en transparencia. Dice: construcción de paradas en sector Héctor Espino con fisonomía urbana para el servicio de transporte público e infraestructura en vialidades de la ciudad de Hermosillo. Aquí en esta acta ya desaparecen las ciclovías, ya no están incluidas, ¿no? Entonces, todo esto son documentos oficiales y nos brinca porque sí se está hablando de paradas y no se está hablando de intervenciones urbanas, ¿no? Entonces, esa es una parte de los cuestionamientos que tengo tenemos. Tengo que hacer un cortesigo contigo y con claro Lupita Peñoñoni. Canales en alta definición. Además, recibe 6 meses gratis de Bluetooth Go con contenidos exclusivos. Suscríbete.